Bien, vamos a dar inicio a nuestro bloque económico de SAN con el profesor Antonio García, School of Business, perdón. Arturo García, disculpe. Para hablar de un tema muy importante, bueno, todos los temas económicos son importantes, pero ese es particularmente importante porque atañe a millones de pequeñas empresas. Ustedes saben, siempre hablamos del Perú emprendedor, que estamos llenos de emprendedores. Bueno, la mayoría de emprendedores tienen medianas y pequeñas empresas, las llamadas MIPES, que necesitan, de acuerdo a los especialistas, o necesitarían un shock de inversiones de 15 mil millones de soles, altísima plata, muchísima plata, ¿no? Estamos hablando de empresas que siempre miran más que a los bancos, a las cajas, ¿no? Tipo Caja Piura, entre otras, ¿no? Que son los que suelen asistir financieramente a estos empresarios. Bueno, también vamos a hablar del crecimiento, que parece que no fue tanto como creíamos. De varias cosas vamos a hablar con el señor, el profesor Arturo García de ESAN. ¿Cómo está, profesor? Un gusto, señor, ser un bienvenido. Gracias. Estábamos hablando justo antes de ingresar al bloque de millones de empresas, ¿no? 3 millones quebraron por la pandemia en los últimos años. Eso quiere decir que son muchos más, en realidad. En efecto, actualmente, por ejemplo, deudoras del sistema financiero, ¿no? Tenemos 4.000 grandes empresas, 60.000 medianas, 2.300.000 pequeñas y 700.000 microempresas. O sea, 3 millones de MIPES deudoras del sistema financiero. Hay como 1 millón más que no tienen acceso al sistema financiero, ¿no? Entonces, realmente, el 98% de empresas en el Perú son micros y pequeñas empresas. Y lo importante de ello es que, justamente, de la PEA, cerca de 19.800.000 personas que laboran en el Perú, entre puestos formales e informales, lo cual sabemos que el 73% es formal, informal, 27% formal. Pero de ese 100% de la PEA, las MIPES generan más o menos 8 millones y medio a 9 millones de puestos de empleo. Si hablamos de 4 millones de MIPES... Estamos hablando del transporte urbano, por ejemplo, y de vendedores ambulantes. De todo. Pero básicamente eso, que son los que comprenden más ese sector. Comercio, servicios en todos los rubros, ¿no? Digamos, hay actividad de negocio, ese segmento de crédito, micro, pequeño. Y estamos, si hablamos de, digamos, de los 3 millones que son deudores del sistema financiero, generan, para empezar, autoempleo al emprendedor, empleo a la familia y a terceros. Generan cerca de 9 millones de puestos de empleo de los 20 millones de puestos de empleo. Entonces, su significación en el empleo es importante, ¿no? Por supuesto, pero ¿estamos hablando del sector informal también al mismo tiempo? Estamos hablando que estas MIPES generan trabajo formal e informal. Más o menos generan también 30-70%. Uh-huh. Pero entre puestos formales e informales, uh-huh, ¿no? Claro, o sea, así, porque ese es el dilema, ¿no? O sea, la informalidad, claro, emprendedurismo, pero casi es un sinónimo decir emprendedor con informal. Es duro lo que digo, pero es casi un sinónimo. A ver, digamos, el emprendedor puede ser un independiente formal o también un informal, ¿no? Lo importante es el espíritu emprendedor, y conforme va creciendo se formaliza para tener acceso, lógicamente, a mayor crédito, puede trabajar con el Estado, con empresas más grandes y todo, ¿no? Entonces parte, digamos, el desarrollo de un emprendimiento, ¿no? Claro, pero estamos hablando de que hay 3 millones de microempresas, MIPES, o pequeñas empresas que están quebradas, que no pueden pagar al sistema financiero. Cuando hablamos del sistema financiero, en este caso, hablamos de los bancos o de las cajas. Bien, para empezar, no estamos hablando de 3 millones de empresas quebradas que no pueden pagar. Ah, que han quebrado en los últimos años del COVID. Sé que 3 millones de MIPES han quebrado, no están, o sea, en que ya no existen. No existen. Pero estamos hablando de 3 millones de MIPES que son deudores del sistema financiero y existen. Son 3 millones distintos. Distintos que, ojo, trabajan con el sistema financiero. 3 millones quebraron en los últimos años, y, o sea, ya no existen, y ahora hay 3 millones que no pueden pagar. No es que no puedan pagar, son deudores del sistema financiero. Lógicamente, hay empresas que pueden pagar, otras que no. Recordemos que el año pasado, año de recesión, afectó a los agentes económicos más vulnerables, micro, pequeñas empresas y personas. Y eso se ha traducido en una mayor mora en el segmento de microfinanzas. Pero es por el tema de la recesión que hubo, que este año está reactivándose, pero todavía lenta y gradualmente, ¿no? Sin embargo, al generar, como le digo, cerca del 45%, 40% de puestos de empleo en el Perú, y ser la principal puerta de bancarización, inclusión financiera, digamos, es importante.
importante para la actividad económica del país y la generación de empleo. Entonces, en el caso puntual que comentó hace un momento, en efecto, la Federación de Cajas ha pedido un programa de reactivación del Estado para el segmento MIPE. Pero 15 mil millones de soles es una monstruosidad. A ver, 15 mil millones de soles es más o menos 2% del PBI. Pero, perdón, lo está pidiendo vía crédito. No es gasto, no, sí es desembolso, ¿no? Por supuesto, pero es crédito, ¿no? Y esto va a unas tasas menores que el sistema financiero, esperemos que sí. ¿Qué ha pasado estos últimos años? Desde enero del año pasado, el BCR viene disminuyendo la tasa de referencia, de 7.75 a 5.50. Ha bajado la tasa de interés en el segmento corporativo y gran empresa, pero en el segmento MIPE, micro, pequeña empresa y consumo, se ha incrementado. Ha ido contra la tendencia, claro, lo de que la dicen, tasa de interés. Este tema siempre lo tratamos, profesor Arturo, y lo que dicen es que es por el riesgo, ¿no? Bien, si bien el riesgo que implica prestarle plata a un emprendedor, a una MIPE, es mucho mayor y por eso la alta tasa de interés. No, definitivamente, la más alta tasa de interés está dada por el mayor riesgo crediticio y por el mayor gasto operativo. Pero el tema voy a la tendencia, ¿no? Si en enero del año pasado las tasas de interés en pequeña, en microempresas, por ejemplo, están en 38%, hoy está 42%. El BCR ha ido bajando la tasa de referencia, pero en ese segmento se ha ido incrementando. ¿Por qué? Por la recesión económica. Entonces, ¿cuál es la tasa para un bodeguero, hablando del día de la bodega, por ejemplo? Si hablamos de la tasa promedio, está en 42%. O sea, digamos, si me presto 10 mil soles, tengo que pagar anualmente 4.200. Si es que no amortiza capital, 4.200 de intereses en un año. Claro, y además es ese tema, ese truco de las tasas que pueden evolucionar, ¿no? O sea, porque tú empiezas pagando una cuota mensual durante los dos primeros años y el tercer año te aumentan la tasa porque tienen un margen de maniobra los bancos. Las tasas en los préstamos mayormente son fijos cuando son en cuotas. Si son crédito a corto plazo, están sujetos a la tasa de interés del mercado. Sin embargo, las tasas de interés del mercado tienden a la baja, están bajando en general, excepto en estos segmentos. Porque los bancos, digamos, para cubrir esa mayor provisión que tienen que hacer y que las ha afectado, han incrementado tasas. Entonces, en ese sentido, la Federación está pidiendo un programa de reactivación al gobierno con tasas menores para poder reactivar ese sector, porque realmente con esas tasas, digamos, van a seguir quebrando muchos micros y pequeños empresas, disminuyendo el empleo y, lógicamente, va contra el tema de la reactivación. Claro, y es peligrosísimo porque estamos hablando de la mayoría de peruanos, ¿no? Una gran cantidad de peruanos. Sí, en efecto, son los de cerca del 70% de trabajadores informales. Y si bien es cierto, ahora, es un problema estructural del país, sí, ¿no? No se ha trabajado en eso tantos años, claro, ¿no? Lo que hay que hacer es promover el tema de formalización con una serie, pues, de medidas, ¿no? Claro, ese es motivo de otra entrevista, pero ya para terminar, estamos hablando entonces de 15 mil millones de soles. Usted dice que no serían desembolsados, no sería un gasto, es decir, que están a disposición de los que califiquen. Claro, claro, yo me refiero que no estamos hablando de un crédito, así como sería el programa reactiva, pero en su momento, que era necesario para reactivar el país. Ahora, para reactivar el sector MIPE, creo que es necesario definitivamente un programa de reactivación. Puede ser 15 mil, puede ser 10 mil, hay que ver los estudios. ¿A través de los bancos y las cajas? A través del sistema financiero. Entonces, la idea es que el Estado se convierte en garante. Más que garante, yo diría no garante, yo diría el tema de tasas de interés, ver el tema de manejo de tasas. Ya, pero ¿no? ¿Cómo ingresa el factor Estado en el esquema? O sea, por ejemplo, yo ahora, como usted ha descrito, voy al banco como emprendedor y la tasa es altísima. Si entra ese programa, ¿cómo en el eslabón, ¿no?, del financiamiento, cómo entra el Estado y cuál es el efecto? Bien, el Estado podría entrar, uno, subsidiando tasas, ¿no? Dos, el tema de cubrir con garantía el capital, lo cual creo que no debiera ser, porque estaríamos yendo a financiar negocios que no son rentables en sí ni sostenibles, ¿no? Sin embargo, las tasas sí, por el tema de altas tasas. ¿Cómo, digamos, qué le dice el Estado al banco para bajar las tasas? No, el Estado tendría vía, por ejemplo, para el COVID, el BCR dio los recursos para reactivar la economía. Podría ser BCR, Banco de Nación u otra entidad, tasas menores que el sistema financiero, pero además, aparte de ello, yo creo que acá hay un gran tema. Como le dije, las tasas de referencia están bajando y los bancos están subiendo las tasas de interés en esos segmentos. Yo creo que acá le falta al Estado cumplir su función de rol protagónico, de convocar a los gremios empresariales bancarios, ASBAN, Federación de Cajas, y pedir a todos, digamos, el apoyo en el tema de reactivación.
porque no se puede ir contra la tendencia del mercado. Es cierto que el riesgo crediticio se ha incrementado, pero es parte de la evaluación de riesgo crediticio del sistema financiero. Uh-huh. ¿No? En la gestión de riesgos hay un gran tema. Las pérdidas esperadas se cubren con ingresos, las pérdidas no esperadas con capital. ¿No? Hubo una pérdida no esperada por la recesión. Eso debieron haberlo asumido las entidades financieras y no subir tasas para que lo asuman en el futuro, futuros créditos, porque va a afectar a buenos pagadores y va a hacer que algunos buenos pagadores dejen de hacerlo, uh-huh. sobre todo en ese segmento. Pero como digo, es un tema ahí, no de imposición, pero sí de convocación del gobierno vía SBS, vía MEF, ¿no? A los gremios empresariales, junten, ¿no? Así es, junten. Para pedir un aporte a todos, ¿no? un aporte en este tema de reactivación, al alma. Aparte del tema de línea de crédito para reactivar el segmento MIPE, ¿no? Claro, al alma del Perú, no siempre hablamos del Perú, país emprendedor. Bueno, que el Ejecutivo tenga una propuesta consensuada y conversada para ellos. Muchísimas gracias, profesor Arturo, de ESAN. Gracias a ESAN por nuestro bloque económico y gracias al profesor Arturo García, que hoy nos ha acompañado.